Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Siempre muy feliz de compartir con ustedes y, por supuesto, agradecida de Dios por este privilegio. Hoy en Opiniones analizamos el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader e igualmente la panorama sociopolítica de la República Dominicana. Nos acompañan la doctora Rosario Espinal, Virgilio Félix y José Gregorio Cabrera para abordar en detalles todo lo acontecido en el discurso del presidente Luis Abinader y, por supuesto, lo que ha generado luego de que el pasado domingo el presidente, por mandato constitucional, rindiera cuentas a la nación. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones de mucho interés. Y quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega con las globales. Acompáñenme. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el favorito para obtener la nominación presidencial republicana en 2024, según sondeo informal realizado a los asistentes a un foro conservador. Un 59% de los encuestados dijo que votaría por Trump si las primarias del Partido Republicano se celebraran ahora, según informaciones de medios norteamericanos. En otra información, el ministro de Energía saudí ha anunciado el descubrimiento de varios yacimientos de gas natural en territorio del país árabe. En concreto, los depósitos se encuentran en la zona geográfica central del reino de la región del desierto de Rub al-Jali, cerca de la frontera norte y en la región oriental del país. Cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú ha citado al presidente Pedro Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia de una empresaria que lo vincula con una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo. En tanto, el presidente Pedro Castillo denuncia que la Fiscalía conspira para desestabilizar al gobierno. Bueno, tenemos el privilegio de recibir en Opiniones a la politóloga Rosario Espinal, quien ya es habitué de nuestro espacio para conversar acerca de la situación sociopolítica de nuestro país, pero sobre todo y de manera principal vamos a analizar el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que fue presentado el pasado domingo, 27 de febrero, por mandato constitucional. Doctora, buenas noches, bienvenida una vez más a Opiniones. Gracias por su receptividad. Saludos, ¿cómo están? Muy bien y felices de recibirla nuevamente. Me gustaría comenzar preguntándole cuál ha sido su parecer general en torno al discurso del presidente Luis Abinader, si llenó sus expectativas o no este discurso de rendición de cuentas en un momento tan particular, tanto para nuestro país como a nivel internacional. Bueno, en general, en la estructura del discurso, pues estuvo bien. A mí nunca me han gustado esos discursos tan largos. Pienso que no son didácticos, que la gente no le pone atención, pero hay esa tradición de hacer esos discursos kilométricos el 27 de febrero. Yo pienso que podría entregarse la rendición de cuentas escritas al Congreso y podría hacerse un discurso más breve, pero bueno, ya eso es otro asunto. En general, pues el discurso es lo que normalmente es, por un lado recuento de lo que se hizo, por otro lado alabanza de lo que se ha hecho, por otro lado promesas de lo que se hará. Y ahí estuvo marcado este discurso como muchos otros anteriores. Muy bien. ¿Cuáles entiende usted fueron los puntos vitales de este discurso? Que se salió un poco, fue más allá de rendir cuentas y creo que de una manera el pueblo esperaba que el presidente abordara ciertos temas porque llena de mucha incertidumbre la situación que comenzó recientemente entre Rusia e Ucrania por los conflictos que ya sabemos y eso de manera casi inevitable, pues va a trastocar
muy alto probable la economía de nuestro país? Bueno, el presidente mencionó, creo que en tres ocasiones, la situación internacional es real, era importante que él lo mencionara, también era importante que él mencionara algunas medidas que se van a tomar, él mencionó algunas medidas en el caso de algunos programas de apoyo focalizados a sectores más empobrecidos de la sociedad. Eran puntos, digamos, esperados. No son novedades propiamente, porque realmente el gobierno había desmontado los programas de subsidio de la pandemia un poco temprano, digamos, pero bueno, sí hay que buscar la forma de compensar. Yo creo que con el tiempo el desafío va a estar en cómo afecta esta situación también a las capas medias, que son un punto de apoyo fundamental para el gobierno. Entonces, por un lado están los más pobres, que son los más vulnerables económicamente. Por otro lado está la clase media, que tiene un poco más de recursos, pero también va a sufrir los efectos de esta inflación. Entonces, habrá que ver cómo el gobierno va enfrentando la situación. Ojalá que este conflicto internacional se reduzca, se contenga en un tiempo no muy lejano, o sea, preferiblemente en el corto plazo, para que haya menos impacto negativo, porque ya tenemos bastante con la pandemia. Yo creo que uno de los puntos que generó más emoción fue cuando el presidente habló de que ya habíamos superado la pandemia. ¿Cuál entiende usted pudiera ser el impacto de este anuncio para la población y desde el punto de vista político? ¿Cómo evalúa usted este detalle, tomando en cuenta que el presidente levantó todas las medidas recientemente, justo antes del discurso, y muchas personas se preguntaban el por qué de una manera tan rápida y no esperó al 27 de febrero, por ejemplo, para anunciar el levantamiento de las restricciones? Parece que él quería que esta asamblea del 27 de febrero fuera normal, es decir, con gente sin mascarillas, sentada normalmente, porque ya en su discurso inaugural, pues era todo el mundo con mascarilla. En su primera rendición de cuentas el 27 de febrero del año pasado, todavía también. Entonces yo pienso que él quería quizás era que para el 27 de febrero ahí todo el mundo estuviera sin mascarilla, y por eso tuvo que anunciarlo antes, porque la verdad que pudo haberlo anunciado el 27 de febrero dentro del contexto del discurso. Pero lo único que se me ocurre es que él quería que esa asamblea nacional y su discurso en ese contexto fuera lo más normal posible. Quizás esa fue la motivación de hacerlo unos días antes, porque yo también me preguntaba cuál era el apuro de hacerlo unos días antes, cuando él podía hacerlo el mismo 27 de febrero. Así que yo pienso que quizás él quería como ya tener la gente sentada, sin mascarilla, con normalidad, porque si no lo hubiera levantado antes, entonces la gente hubiese tenido que ir con mascarilla a un evento público. Claro, quizás ese era el mensaje, el mensaje no verbal que se quería transmitir, tomando en cuenta que es un día donde este discurso acapara la atención no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Si usted tuviera que calificar o cualificar el discurso del 1 al 10, ¿qué puntuación usted le daría desde el ámbito político, digámoslo así, y desde el ámbito social? Pienso que el discurso estuvo bien, no tengo que usar una puntuación numérica necesariamente, pero creo que el discurso estuvo bien. Hay cosas que se le pueden criticar, sí, hay cosas que se le pueden criticar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, pero lo que pasa es que hay que tener los datos, y yo no los he buscado, que se completó el 90% de las promesas que se hizo el año pasado. Bueno, yo creo que es bastante difícil que eso sea así. Voy a poner un ejemplo, porque no puedo hacerlo de todo. Las 12 reformas que el presidente había introducido anteriormente, bueno, ¿dónde están? Ahora ni siquiera las mencionó.
Y a esas 12 reformas le agregaron luego otras reformas más, pero es como que se evaporó ese tema. Entonces, que con bombos y platillos, 12 reformas, el año siguiente debió decirse, por lo menos, si alguna se consiguió o si hay tres que ya van avanzadas o algo. Se ignoró ese tema. Eso para ilustrar. Entonces, pienso que quizás por ahí pues habrían otros casos. Yo no estoy familiarizada con obras de construcción, pero la gente que se especializa en eso puede ver si es verdad que se han completado tantas obras, porque en el caso de reformas institucionales, realmente no se ha avanzado casi nada. Este discurso, si lo analizamos desde el punto de vista del target, ¿a quiénes estaba dirigido en particular o principalmente? Porque me llama la atención este detalle, justamente por la posición que asume el partido de oposición, otrora partido de gobierno, PLD, al decir que la clase media fue la gran olvidada en este discurso, a decir de ellos. Entonces, llama la atención justamente porque la clase media fue la clase más fuerte en cuanto al triunfo del PRM. Recordamos todo lo que pasó, la Plaza de la Bandera, y cómo la clase media pues se sumó a los reclamos y a todas las manifestaciones que se dieron. Y recuerdo en aquel momento que usted decía en este mismo espacio cómo la clase media fue la gran protagonista del triunfo del PRM. Bueno, el problema que el gobierno tiene hacia adelante es fuerte con la clase media, porque si la inflación sigue, va a golpear a la clase media. La clase media ha estado aguantando con sus ahorros o con el retorno al trabajo después que comenzó a bajar la pandemia, pero un proceso inflacionario fuerte va a afectar mucho a la clase media. Y el subsidio a la gasolina, es verdad, es un subsidio a la clase media proporcionalmente mayor que a los pobres, porque la clase media usa más combustibles que lo que usan los pobres, pero solamente subsidiar la clase media con combustibles no va a ser suficiente si sigue el proceso inflacionario, porque la clase media consume alimentos, la clase media consume otros productos y consume productos importados más que los pobres. Los pobres gastan casi todo su dinero en alimentación o en ropa, pero la clase media compra carros, compra ya otros artículos más durables. Entonces, un proceso inflacionario golpea a la clase media. Como la República Dominicana tenía tantos años con baja inflación, el crecimiento económico era suficiente para levantar mucha gente en la clase media. Incluso la clase media por décadas ha asumido el costo de servicios que debería ofrecer el Estado. Por ejemplo, colegios privados. No es solamente los ricos que van a colegios privados, también la clase media envía a sus hijos a colegios privados y a universidades privadas. Pero además, la seguridad en sus casas, en sus edificios, guardianes, el transporte. En una casa de clase media acomodada para arriba hay más de un vehículo. Si el costo de la gasolina sube mucho, si el costo de los vehículos sube mucho, eso tiene un impacto en la clase media. Entonces, no el gobierno puede solucionar todo eso. Lamentablemente, no es que el gobierno pueda solucionar todo eso. Es que un proceso inflacionario golpea sustancialmente a las capas medias. Entonces, el gobierno tiene que sentarse a ver qué es lo que va a hacer y con qué dinero. Porque tampoco es que hay muchos recursos para innovar en políticas públicas. Es decir, el gobierno probablemente tendrá que aumentar la deuda externa, que ayuda a solventar problemas ahora, pero que acumula problemas hacia adelante. Entonces, la situación es difícil,
Lo ideal sería que se contenga la inflación. Eso es lo ideal. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, doctora. En breve continuamos con esta interesante conversación analizando la panorámica sociopolítica de nuestro país y el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Se suma a nuestro panel José Gregorio Cabrera para seguir abordando estos temas. Ya volvemos. Continuamos con más en opiniones y analizamos el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y la situación sociopolítica dominicana e internacional, y se suman a nuestro panel José Gregorio Cabrera y también Virgilio Félix. Ambos son analistas políticos, politólogos con una vasta experiencia en estos temas. Y continúa con nosotros la doctora Rosario Espinal. Saluden a la doctora Espinal, que está con nosotros desde su casa, aprovechando, ¿verdad?, la virtualidad y esa ventaja que nos da la tecnología. La nueva realidad. Así es. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lenny. Buenas noches a mi hermano Virgilio y a la doctora. Un placer estar con ella. Buenas noches, Lenny. Buenas noches. Buenas noches. Hermano querido. Y bienvenido a Opiniones. Hoy se estrena Virgilio acá en Opiniones. Siempre es grato conversar con la doctora. Doctora Espinal es realmente una academia en materia de análisis y de política. Y hablábamos sobre el discurso, el parecer, y evidentemente preguntarles a ustedes si se trató, como dicen algunos, de un discurso quizás, para ir adentrándonos en temas, si tuvo un vicio reeleccionista el discurso o no. Bueno, vamos a ver el discurso desde el plano histórico, me gustaría verlo, y lo que han hecho los últimos presidentes en los últimos 30 años, ¿no? Y los discursos de rendición de cuentas son discursos ambidestros, ¿no? Llevan tanto un poco de la rendición de cuentas per se, que es un documento técnico que se deposita en ambas cámaras, ¿no? Y hay un documento que ya es el documento público, que lleva un poco de lo que se realizó, con algunas realizaciones, como es una locución del presidente, y ahí se ponen algunas realizaciones de lo que hará el presidente, de lo que piensa desarrollar y cuáles son las políticas que va a llevar en los próximos meses en adelante. Eso es lo que yo veo. Algunas críticas, gente diciendo cosas que yo entiendo, parece que se lo olvidaron. El dominicano sufre a veces, y yo lo digo por mi propia idiosincrasia, porque yo soy dominicano también. Sufrimos de olvidar lo que pasa en el pasado sin analizar la historia. Han habido discursos de rendiciones de cuentas mucho más largos de ahí. Recuerdo un discurso del presidente Fernández que tenía unas 110 páginas o algo así aproximadamente, que fue un discurso de casi 3 horas, y otros discursos bueno, también. Bueno, el discurso del expresidente Danilo Medina del 2019, que yo estuve buscando el cronograma, duró 2 horas 29 minutos. Así es. Yo pensé, en un momento pensé que el presidente Abinader iba a pasar este récord del presidente Danilo Medina, porque en ese momento se acercaba casi a 2 horas y no me daba vicios de que iba, o indicios, perdón, de que iba a concluir. Yo creo que más allá del tiempo, un discurso interesante, el presidente demuestra sus cualidades de líder, de gran orador, en el cual se ha convertido oratoria, el presidente. Hay que decirlo. El presidente se ha convertido en un gran orador. Y ha determinado parte de las políticas y realizaciones que él va a hacer en los próximos meses, y ha dicho sus principales obras, principalmente yo creo que el control de la pandemia y lo de la justicia independiente, así como el crecimiento económico, ha sido lo principal que ha resaltado en ese discurso. José Gregorio. Yo creo que el discurso como pieza de rendición de cuentas tiene aspectos positivos. Áreas que definitivamente el gobierno puede mostrar resultados, puede mostrar el trabajo que se ha hecho. Hay otras que lamentablemente no tiene una obra que se pueda mostrar, y se evidencia en que fueron obviadas. ¿A qué me refiero? Bueno, en el área de trabajo, para ser específicamente, hay que reconocer que este gobierno ha logrado recuperar todos los trabajos que se perdieron a propósito de la crisis de la pandemia, y eso nos ha permitido salir de la crisis que era inevitable fruto de esa situación. Y en ese aspecto,
Vemos que el sector de turismo se ha redinamizado, vemos un esfuerzo importante del gobierno por ponerse al día con lo que establece la ley en cuanto a salarios mínimos, por ejemplo. Ya van, creo que son 5 o 6 aumentos de salarios mínimos que tocaban de acuerdo a lo que establecía la ley y que no se habían hecho. Y este gobierno ha mostrado un interés en hacerlos. Sectores como, por ejemplo, la caña, es un sector con una deuda social muy, muy atrasada. Lo mismo se puede decir del sector energético. Es cierto que la planificación de construcción de plantas generadoras en el país pues lleva una proyección interesante, porque significará que a final del 2024 tendremos al menos 2.000 megavatios construidos. Hay una licitación de 800, que es el caso de Manzanillo, otra que se acaba de iniciar la semana pasada, y una licitación de 400 megas de urgencia que se hicieron hace poco, con lo cual vemos una planificación adecuada del sector eléctrico. Ahora, ¿cuáles son los sectores que a mí particularmente me preocupan? El que más me preocupa es educación, porque es el rubro que maneja una mayor cantidad del presupuesto nacional. 26% de los ingresos fiscales van a educación. Sin embargo, quedó evidenciado que ayer el presidente no pudo presentar resultados importantes en el sector. Hablaba de la remodelación o restauración de aulas. Hablaba también del tema de la reforma de unos 75 liceos para convertirlo en politécnicos. Sin embargo, los tres temas fundamentales del sector educativo, que son la calidad de los maestros, la capacidad de los estudiantes y el tema de la crisis de los servicios que reciben los estudiantes, llámese desayuno escolar, alimentación en sentido general, etcétera, no se pudo decir nada, porque la realidad es que se ha hecho muy poco. Y eso a mí me preocupa, y estoy seguro que al presidente también le debe preocupar. Me imagino que él no estaba muy contento con no poder mostrar mejores resultados en ese sentido. El otro aspecto que también me preocupa es el aspecto de la seguridad. El presidente utilizaba como referencia el caso de San Francisco de Macorís y decía que había reducido un 70% la criminalidad, un 50% los hechos violentos. Sin embargo, eso no es lo que se siente. O sea, y basta con preguntarle. Bueno, de hecho, recientemente en ese punto, hace unos días vi que hubo manifestaciones en San Francisco de Macorís. Sí, precisamente. Justamente por el tema de exacto, la justamente lo que movilizaba estas huelgas era el tema de la inseguridad. Yo creo que esos son quizás, a grandes rasgos, los dos aspectos más relevantes del gobierno y los dos aspectos que yo diría que representan un mayor reto, una mayor amenaza en cuanto al ejecutorio. Vamos a escuchar la opinión de la doctora Rosario Espinal sobre este punto. Bueno, el gobierno tiene que tener cuidado con su propia trampa, porque el gobierno llega al poder con la promesa de que las cosas van a estar mejor que antes, pero llega en medio de una pandemia que descuadró todo, absolutamente todo. Entonces, en este periodo, en su afán por mostrar que las cosas van bien y que estamos cambiando, entonces hay un sobreénfasis en cosas que o no se han hecho realmente o no se han hecho tan bien realmente. El caso de educación que se estaba mencionando ahora, bueno, aquí lo que básicamente se hizo fue una educación a distancia usando cantidad de canales de televisión y de estaciones de radio. Bueno, eso era lo que se podía probablemente. Yo no tengo problema, eso era lo que se podía. Pero de ahí a que aquí se hizo una buena educación, como no se hizo en ningún otro sitio tampoco, no es verdad. Entonces hay muchas áreas así donde es imposible que estemos avanzando. Lo único que podemos estar haciendo ahora mismo es tratando de nivelarnos del hoyo en que caímos debido a la pandemia. Entonces, el gobierno ha tenido todo el tiempo, una narrativa de que estamos mejor. Y realmente, en la vida, la gente no está mejor, en sentido general. O sea, la gente está peor porque la pandemia hundió a todo el mundo. ¿Que se han recuperado los trabajos? Bueno, los datos que hay, que yo he visto, es que se han recuperado trabajos, pero más en el sector informal que en el formal.
Si eso es cierto, los trabajos en el sector informal son más precarios, con menos beneficio, etc. Entonces hay que esperar a ver si realmente podemos salir de la crisis y adelante estar mejor. Pero estar repitiendo que ya estamos mejor todo este tiempo, a la gente eventualmente no le va a sonar. El presidente tiene suficiente capital político. Él lo tiene. Él es un presidente nuevo, él llega después de un periodo muy largo de gobierno de otro partido, cifra esperanzas. O sea, él tiene mucho capital político, pero él no puede desperdiciarlo presentando un panorama idílico que no es verdad, que la gente en su mayoría no siente. Y ahora ha agravado esto, además de todas las secuelas de la pandemia, agravado esto con una inflación que está persistiendo, primero con la pandemia y ahora con este problema entre Ucrania y Rusia. Entonces, yo desde hace tiempo estoy diciendo que tienen que tener cuidado con la narrativa, porque no vivimos en una época donde los engaños son tan fáciles. Hay muchas redes sociales, hay mucha gente opinando. Entonces, es mejor llevar el pueblo en el nivel, digamos, donde está. De que se muestren los esfuerzos, sí, eso es importantísimo, que el gobierno muestre los esfuerzos que está haciendo en esta área, en la otra, con evidencias. Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí la inmensa mayoría de la gente hoy no está mejor. Y no está mejor, no es por culpar al gobierno, porque lo que yo estoy diciendo ahora no es ni siquiera culpando al gobierno. Es probable que se pueda en parte culpar al gobierno, pero no, yo no lo estoy diciendo para culpar al gobierno, sino porque es la realidad. Que el gobierno haya declarado que ya no hay mascarilla obligatoria y que prácticamente terminamos con la pandemia. No, la pandemia está ahí, hay gente todavía grave, hay gente todavía contagiándose de COVID. La pandemia está ahí. ¿Que hemos mejorado? Sí. ¿Que ya hay vacunas disponibles? Sí. Que este país logró conseguir vacunas, fabuloso. Que mucha gente se ha vacunado, fabuloso. Pero la pandemia todavía está ahí y están sus secuelas. Doctora, la pregunta inicial en este punto sobre si fue reeleccionista o no el discurso del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es su criterio? Eso se le dice aquí a todos los discursos. Entonces es como un cliché ya, que es reeleccionista. Bueno, todos los discursos son reeleccionistas, porque todos los discursos los presidentes van a decir y a exagerar lo que han hecho y a poner la cosa más bonita de la cuenta, e inmediatamente ya se dice que es reeleccionista. Bueno, todos los presidentes al siguiente día de inaugurar su presidencia son reeleccionistas si tienen la posibilidad de reelegirse. Y si no tienen la posibilidad de reelegirse, sus partidos son reeleccionistas. Eso es aquí, allá y en todos los países. Entonces, esa es una realidad con la cual hay que convivir. Sí es reeleccionista porque el presidente tiene posibilidad de reelegirse. Cualquier otro presidente que estuviera en su lugar, estuviera también tratando de reelegirse. Entonces, eso es parte de la dinámica electoral, de la dinámica política. Existen leyes restringiendo eso a ciertos periodos, sí es verdad. Es verdad. Pero los presidentes tienen una posibilidad, porque tienen a su disposición muchas decisiones y muchos recursos para siempre estar en campaña, aunque no se llame campaña. Bien, ¿qué les pareció a ustedes la posición del partido de oposición, específicamente el PLD, que de inmediato dio una rueda de prensa, me parece, sí, mostrando quizá nuevos rostros? Creo que fue una estrategia de mandar un mensaje, ¿verdad? De que, marketing político. Sí, sí, pero también gente nueva. Bueno. Por lo menos la figura de Ariel, que es un... Juan Ariel. Sí, es una persona que goza de muy buena, ¿verdad? De muy buena posición, sí, en el entorno, claro, incluso político. Un joven muy capaz, Juan Ariel Jiménez. Yo hice mi crítica directamente porque, lamentablemente, lo usaron como carne de cañón. Esa fue mi lectura. Buscaron un grupo de jóvenes, algunos del Comité Central, otro del Comité Político, otros solamente miembros del PLD, y lo pusieron en el Parainfo delante a leer algo que en 15 minutos ya habían producido. O sea, habían producido un documento
con argumentos que no estaban profundizados sobre el discurso, porque ¿cómo vas a analizar un discurso profundamente? ¿Cómo vas a revisar lo que el presidente dijo, las obras que dijo que ha realizado? Tú tienes que hacer un análisis sobre eso e ir a trabajar sobre eso, y en ese desglose que tú hagas, irlo y mostrar, mira, esta obra que dijo el presidente, esto no está hecho, no está realizado, esto no, no, no. Simplemente se destaparon con un discurso, buscaron un grupo de gente joven que no escribió nada de eso, que no trabajó nada de eso, y la usaron como carne de cañón. Yo he dicho que la juventud debe empoderarse dentro del PLD, porque hay mucha gente que está dentro del partido que lamentablemente ya son rostros gastados por el desuso, por el mal uso de sus funciones en el poder, y todos sabemos por qué, porque están involucrados en muchísimas cosas. Y entonces no pueden poner a su juventud, que es su activo más valioso, a quemarse, como dicen popularmente, ponerlo al frente de un Parainfo, principalmente a Juan Ariel Jiménez, que es una de sus principales figuras jóvenes y uno de los jóvenes más talentosos que tiene el PLD, para entonces sumirlo en algo que ellos no escribieron, en algo que ellos ni sabían lo que estaban haciendo, que era más que un análisis del discurso político, era otro discurso de ellos, politiquero, con la oposición, que yo he dicho, que lamentablemente, porque yo creo en esto, en la política y trabajo esto, lamentablemente es oponer por oponerse, y así no sirve, así no sirve. Bueno, yo creo que la oposición dominicana, y en eso estoy de acuerdo contigo, Virgilio, tiene el reto de hacer una oposición responsable. Y una oposición responsable incluye señalar las cosas que están mal con firmeza, no solamente para criticarlas, sino también para aportar opciones, y también reconocer aquellas cosas que se están haciendo bien. Yo creo que en el caso del PLD tiene un hándicap importante, y es que apenas hace un año y medio que dejó de ser gobierno. Entonces, cuando tú escuchas a algunos líderes, como la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, como el mismo alcalde de Santiago Abel Martínez y otros más, que en el rol que están jugando de precandidatos intentan hacer política, entonces tú te preguntas, pero ¿y dónde estaban ellos hace un año y medio? O sea, es natural. Es natural que cuando tú criticas una acción de gobierno, cuando tú acabas de ser gobierno, y eso que tú criticas tampoco fue corregido durante tu periodo, pues es normal que la gente no lo entienda, o por lo menos lo rechace, lo repudie. Por eso yo entiendo que la oposición que se debe hacer, en el caso, por ejemplo, de mi partido, que es la Fuerza del Pueblo, es más sopesada. Creo que fueron casi 24 horas después que el presidente de nuestro partido pues tuvo una comparecencia, luego de que el discurso había sido analizado, luego de que el equipo económico había detallado todo lo que se había presentado en el discurso como indicadores económicos, acciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo responsable. No es, como, y ahí estoy de acuerdo contigo de nuevo, no es responder por responder, ni oponerse por oponerse. Es poder analizar una ejecutoria de gobierno, criticar las cosas que no se hicieron bien, presentar opciones para que se hagan mejor. Porque al final, los actores políticos en el mundo que estamos viviendo, y en eso se refería la profesora Rosario Espinal, vivimos en una pecera, vivimos en un mundo de cristal en el cual todos los actores políticos están sometidos a un profundo escrutinio, no solamente de las cosas que dicen, pero también de las cosas que hacen y de las que hicieron. Y eso, incluso algunos actores de este mismo partido de gobierno lo están sufriendo hoy, cuando dicen algo y le sacan un tweet de hace 6 años y le dicen, bueno, pero hace 6 años tú pensabas esto. Entonces yo creo que esa es una realidad nueva para actores no tan nuevos, que tienen que adecuarse al nuevo mundo que les ha tocado, señora, vivir al hacer la política. La sociedad cambió y la forma de hacer política también, y el mundo completo cambió. Incluso cambió aún más después de que fuimos trastocados por la pandemia. Es tiempo de que veamos el contenido de Los Cinco Más. Adelante. En su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader aseguró que más del 90% de los compromisos adquiridos por su gobierno el año pasado se han realizado o se están ejecutando. Es por esto que hoy en Los Cinco o Más hacemos referencia a algunos de esos compromisos. Número 5. Según el jefe de Estado, gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación,
y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, el país es referente a nivel mundial en el control y lucha contra la COVID-19. Hasta la fecha, se han aplicado alrededor de 15 millones de dosis de vacunación en diferentes fases, lo que lleva a la desestimación de todas las medidas contra la pandemia. Número 4. El gobierno también mostró cómo logró la adquisición del 49% de las acciones que estaban en manos de PDVSA, quedando en manos del Estado Dominicano el 100% de Refidonza, que ahora es enteramente dominicana, y pasa además a expandir su línea de negocios creando una unidad para la investigación y posible explotación de hidrocarburos. Número 3. Referente al petróleo y sus derivados, Abinader dijo que solo este año han subsidiado unos 2.600 millones y el año pasado 13.000 millones. El gobierno informó que está haciendo las previsiones presupuestarias y medidas de control de gasto para continuar subsidiando y evitar que la totalidad de alza se refleje en el precio de los combustibles. Número 2. En su alocución, el presidente de la República afirmó que las zonas francas se mantienen como una de las actividades productivas de mayor aporte de empleo directo en el país, siendo el primer sector económico en volver a los niveles de empleo previos a la pandemia, registrando actualmente cerca de 182.700 empleos directos, siendo la actividad minera el rubro de mayor exportación en el país. En la posición número 1, referente a la situación de permanente inseguridad y el absoluto descalabro socioeconómico de Haití, expresó que, como medidas, se puso en marcha un plan de acción de blindaje fronterizo con el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, además de la construcción de la verja fronteriza para tener un mayor control de los flujos migratorios, el contrabando, el tráfico de personas y las posibles incursiones de bandas que puedan tener la intención de desestabilizar la paz y la seguridad y malograr la buena vecindad entre ambas partes de la isla. En los 5 o más, hemos presentado algunos puntos relevantes expresados por el presidente de la República durante su segunda rendición de cuentas. Por continuar en Opiniones, recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Doctora, queremos aprovechar para que usted, dentro de este resumen que presentamos en los 5 más, nos dé su parecer o quizás cuál de todos estos temas entiende usted que fue el más aprovechado, el que le dio mayor ímpetu al discurso del presidente. Fue un discurso muy emotivo. Hablábamos aquí de que muchos aplausos, no sé por qué hay que aplaudir tanto, todos los funcionarios aplaudiendo. Hay cosas que sí merecen un aplauso, pero yo como que vi un derroche de aplausos ayer. Y no es que esté mal, porque si usted se emociona, el presidente realmente en muchos momentos del discurso, con los temas que presentó y la forma, o sea, la entonación que le daba, las ideas, pues logró conectar mucho con el público, no solo el que estaba allá en el Congreso. Entonces, me gustaría escuchar su parecer sobre este aspecto. Y luego vamos a hablar un poco de la situación sociopolítica en sentido general y cómo nos puede afectar o puede afectar al gobierno esta crisis entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, etcétera. Antes de pasar ese tema, quería referirme al tema que tocaste. El rol de la oposición. Yo pienso que, por ejemplo, en Estados Unidos se usa, inmediatamente hay una respuesta del partido de oposición cuando se hace el discurso del Estado de la Unión. El discurso estaba disponible, desde el principio el discurso estaba disponible, o sea que ellos tenían tiempo para haber escrito una reacción que no era muy larga a un discurso que incluso, o sea, la respuesta no fue tan larga, por lo menos la del PLD, que fue la que se dio ayer mismo. O sea, que ellos tuvieron tiempo de escribirlo y lo pronunció un exministro de Economía. Como que asumir que estaba leyendo una cosa que no sabe ni entiende, me parece que no es correcto. Pero, en fin, el punto central es este. En una democracia, el partido de oposición o los partidos de oposición tienen que tomar posición cuando el gobierno anuncia
algo, y un discurso como ese es anuncio de muchas cosas o evaluación de acciones. No es inusual, como digo, en Estados Unidos instantáneamente el partido que no está en el poder, el partido de oposición, emite un pronunciamiento que se televisa igual que el del presidente en reacción. Así que en la República Dominicana tenemos la dicha de haber vivido por muchos años con una democracia electoral, y es importante que tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición, o los principales partidos de oposición, pues tengan una respuesta a lo que dice el gobierno. Que la respuesta inicial no va a ser detallada, no. Ellos tendrán que hacer su tarea ahora de tomar el discurso y ver parte por parte, y que aquí si hay un error, o si aquí se mintió, o si aquí se dijo la verdad. Ellos tienen que hacer su tarea, indiscutiblemente. Y le toca a esos partidos de oposición hacer su tarea. Pero yo no considero negativo que los partidos reaccionen. Como digo, el discurso estaba disponible con suficiente tiempo como para que pudiera escribirse una respuesta relativamente rápido. Y es importante que ese discurso se tenga y que se lo envíe a los partidos de oposición. Eso es totalmente normal, porque eso no es secreto. Si quieren esconder la última parte, que lo escondan, pero todo eso es parte del proceso democrático. Es cierto que hay cansancio con el PLD. El PLD gobernó 20 de los últimos 24 años, 16 consecutivos. No hay otro país en América Latina que tenga democracia electoral donde un partido haya logrado gobernar tanto. Brasil casi llega ahí, pero se dio la destitución de Dilma antes de ella completar el año 16 del Partido de los Trabajadores en el poder. O sea que sí es cierto, el PLD gobernó muchísimos años y le toca ahora estar en la oposición. Y eso se aplica al PLDismo entero, sea PLD o sea Fuerza del Pueblo, porque cuando gobernaron estaban juntos. En cuanto a la pregunta que tú hacías... Muy duroso, Gregorio, ese final de la doctora. ¿Perdón? Muy duro ese final de la doctora. Para no, mí. Pero duro, ¿por qué? No, lo que pasa es que la Fuerza del Pueblo se ha querido como separar. De repente era lo que hablabas ahorita, que a veces olvidamos. Bueno, es un partido que, al igual que como sucedió con el Partido Revolucionario Moderno, se desprende de otro partido, que en su momento era el Partido Revolucionario Dominicano, y una buena parte, una parte mayoritaria del liderazgo de ese partido se fue al nuevo partido, que era el PRM. Lo mismo ha sucedido con la Fuerza del Pueblo, con la diferencia, en el caso del partido Fuerza del Pueblo, de que hay una parte también, sobre todo la que participó en la última administración de los 8 años del presidente Danilo Medina, que se quedaron en el partido de la Liberación Dominicana. No, yo no. Pero, eso, la parte histórica la sabemos. Me refiero a que a veces, con el abordaje de ciertos temas, parecería que no se tiene en cuenta, sí, que muchas de esas cosas fueron juntas. Sí, pero también hay que entender que, si bien es cierto de que podemos hablar de 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, también no menos cierto es que una buena parte de la dirigencia del partido o miembros del partido no participaron en los últimos años. Es decir, sería ingenuo pretender decir que lo que se hizo durante los 8 años del presidente Danilo Medina, bueno o malo, estuvo de alguna forma dirigido o influenciado por el expresidente Leonel Fernández. Yo te puedo decir algo simple. El Leonelato dejó de gobernar en el 2012. El Danilato gobernó del 2012 hasta el 2020. Eso es la verdad. Y mucha gente, y el pensamiento y el liderazgo que se utilizó, que dirigió el partido, se correspondió a los presidentes que estaban del aunque momento. Aunque habían funcionarios que funcionarios, participaron. Yo creo que son parte la de ideología, la forma de actuar en el poder dependía mucho del capital del presidente. Doctora, vamos a escucharla. Que No se puede tapar el sol con un dedo. Claro. De los 20 años que gobernó el PLD, de los 20 años, 12 los gobernó Leonel y 8 los gobernó Danilo. Totalmente. En la psique política de los dominicanos, eso fue el PLD. O sea, el PLD es el conjunto de gobiernos que tuvo la República Dominicana durante los 20 años en que gobernó el PLD. Simplemente dije eso, yo no estoy evaluando si uno es mejor que el otro, ni nada, no entré en eso. Se puede entrar, pero no entré en nada absolutamente de eso.
Entonces, la verdad, tú mencionaste algo más de la pregunta que ahora se les está. Lo de Ucrania, el conflicto. ¿Cómo impacta, cómo pudiera impactar el conflicto entre Ucrania y Rusia a la República Dominicana y al gobierno de manera directa? No, bueno, el conflicto lo que pasa es que prolonga y agrava el problema que le descuadra al gobierno su gestión, que es la inflación. La inflación es la piedra en el zapato. Aquí hay muchos problemas. No es que la inflación sea el único problema, que hay diversos problemas. Pero esos problemas han estado siempre ahí. A veces mejor, a veces mejora, a veces empeora. Pero la inflación es algo que había estado controlado porque, por distintas razones. No viene al caso explicar ahora. Pero ahora mismo la inflación descuadra el programa del gobierno, porque reduce el poder adquisitivo de la gente. Entonces el gobierno está más constreñido para poner impuestos. Es muy difícil poner impuestos cuando hay un proceso inflacionario en la sociedad. Hay otras razones también porque es difícil poner impuestos aquí ahora mismo, pero esa es una. O sea, poner impuestos cuando ya hay un proceso inflacionario es un problema serio, porque afecta a todo el mundo. Quizás algunos se libran de eso, pero en general afecta a los pobres y afecta a las capas medias. En tiempos normales de inflación controlada y crecimiento económico, como le tocó gobernar al PLD, pues aunque aquí no se hizo una gran redistribución de la riqueza, por lo menos el hecho de que había crecimiento económico y baja inflación y estabilidad cambiaria, pues hacía que todo el mundo subiera un poquito. Cuando hay inflación, todo el mundo baja un poquito o mucho más, dependiendo cuán prolongada es la inflación y cuán pronunciada es la inflación. Entonces, lo que yo pienso es que el conflicto en Ucrania lo que hace es que hace más persistente un problema que ya era producto de la pandemia, que es la inflación. Y realmente esa variable descuadra el programa del gobierno, lamentablemente. Qué bueno que, y yo me alegro porque las cosas negativas también traen cosas positivas. Yo me alegro que sea Luis Abinader el que esté al mando del Estado, porque yo no quiero imaginarme una crisis de una pandemia como la que pasamos del COVID-19, que todavía estamos saliendo de ella, y esta crisis de la inflación y esta crisis de una preguerra, diríamos, donde se traen todo este problema de logística, commodities, combustibles. Yo no me imagino esto en manos de otra persona que no sea el presidente Luis Abinader, que ha demostrado en estos 18 meses de gobierno que tiene la capacidad como estadista de administrar este tipo de cosas. Lo hizo con la pandemia, donde tenemos los resultados de países del primer mundo, y yo sé que lo va a hacer bien también con el tema de la inflación. Difícil de controlar el tema de la inflación. Yo hablaba los otros días con un economista de mucho renombre en este país y hablábamos del crecimiento y la inflación, que tiene una relación económica directamente. Y yo le decía, ¿qué usted prefiere? Y me dijo exactamente lo que yo he dicho en un tiempo. Yo prefiero más crecimiento, aunque un poco de inflación, que poca inflación y poco, muy poco crecimiento. Porque la inflación afecta, pero más afecta no crecer y no dinamizar y no crear riqueza, que es lo más importante que necesitamos hacer en un país como este. Bueno, yo creo que definitivamente el conflicto de Ucrania y Rusia representa un grave reto para la República Dominicana, que es un país importador de petróleo y de combustibles, que es un país que se ve en la necesidad de importar una buena parte de la materia prima, incluso para la producción agrícola. Y el presidente lo mencionaba ayer en su discurso con relación a los productos agroalimentarios. Los commodities, el maíz, el sorgo. Así es. Sin embargo, yo lo que sigo pensando es que el gobierno no nos ha presentado un plan detallado de qué vamos a hacer con relación a la inflación. Es decir, el presidente anunció una serie de medidas
con las cuales podemos algunos estar de acuerdo o no. En mi caso, yo estoy de acuerdo de que necesariamente el Estado vaya en auxilio de lo que menos pueden. Eso es indudable. Nadie puede oponerse a eso. Sin embargo, eso no es un plan. Es decir, un plan para enfrentar la inflación, un plan para enfrentar los efectos de esa guerra, que Dios quiera no llegue a guerra, van mucho más de ahí. Por ejemplo, el tema de las reservas de los combustibles. 42% de la matriz energética en la República Dominicana es a gas natural. ¿Cuál es el principal commodity de este conflicto armado? Gas natural. El gas natural. Entonces, yo creo que hace falta, y con esto no digo que quizás el gobierno no tenga el plan hecho. Quizás no lo ha anunciado. Pero hace falta que a la gente se le comunique, que se deje de pensar que todos los dominicanos o que la mayoría de los dominicanos, de lo único que entiende es de tarjetas y de asistencia social. No. Aquí hay una masa crítica pensante que quiere saber qué va a suceder con el costo de la energía para la producción, con el costo de la energía y la disponibilidad de los combustibles. Eso es un factor de riesgo para los mercados, para el mercado dominicano y para la producción. ¿Ustedes creen oportuno que el gobierno quizás designe un petit comité, una comisión para el presidente de los riesgos? El día que anunció, el presidente el día que anunció que suspendía sus actividades, lo cual yo lo vi correcto, diseñar un plan, se supone que eso fue precisamente lo que se hizo. Y eso yo particularmente, incluso públicamente, lo aplaudí. Hay un consejo. Y lo felicité. Momento, a raíz de la situación. El Consejo de Ministros está económica, trabajando en esto directamente. El Consejo de Ministros de Economía, que incluye varios de los ministros y directores que trabajan en las áreas económicas del gobierno, y los asesores están trabajando en el plan. Pero como estamos viendo, yo creo que la crisis ha ido dinamizándose, algunas reuniones entre Ucrania y Rusia, que a mí lo que no me molesta del conflicto no es Ucrania y Rusia, a mí me molesta el conflicto si entra China, que... Pero ese es otro tema. Es otro tema muy largo. Y esperemos que no pase y que sea solo imaginación. Así es. La verdad es que están trabajando en eso y la crisis entre Ucrania y Rusia es dinámica y están analizándola con diferentes vertientes. Pero es preocupante. Eso es lo que yo creo que el pueblo dominicano debe escuchar y parte de lo que se le debió decir en ese discurso. Porque la clase media definitivamente estuvo ausente del discurso. Aunque el ministro Macarrulla diga que a la clase media se le está ayudando a través del subsidio del combustible. Yo no creo que eso sea una declaración que a la clase media dominicana le caiga muy bien. Bueno, la doctora Rosario Espinal bien decía que esto es un alivio, pero sí, no con sus propias palabras, sí, pero es una realidad. Y tenemos que ver si esto realmente... Es un alivio, el problema es que se sigue pagando a 290 prácticamente el galón en la bomba. Entonces, es un alivio porque se pudiera estar pagando a 300, pero el que lo está pagando a 290 no entiende ese tema. Entonces, más el pago tú le sumas al IPI y los otros impuestos que exacto. Entonces, a lo que yo me refiero es al hecho de que parte del rol de un gobierno y de su liderazgo es llevar tranquilidad al pueblo. Y el no presentar un plan detallado sobre las acciones que se van a tomar para enfrentar la posible crisis de combustible que se nos viene encima con este conflicto armado, la posible también el efecto dominó que eso va a tener también en el costo de la vida en nuestro país y en el resto del mundo, pues yo creo que también hizo falta. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. Doctora, muchísimas gracias por su receptividad y acompañarnos siempre a compartir los temas de interés de nuestro país y del mundo también. Gracias a ambos amigos por estar aquí en Opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todo y seguiremos abordando estos temas porque el tema Rusia, amén de que se logre quizás un acercamiento, creo que va para largo. Y es importante que estemos alerta y analizando con detalles este tema. Así es. Muchísimas gracias. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo.